Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que este lunes 29 de enero concluyeron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con una sesión en la que se aprobó con 19 votos a favor, 9 en contra y 5 abstenciones el nombramiento de 20 magistrados para las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Acción Nacional y Movimiento Ciudadano cuestionaron la ratificación de las designaciones enviadas por el Ejecutivo Federal por considerar que solo 2 cubrían el perfil. El presidente de la primera comisión de la permanente, responsable de los asuntos de gobernación, puntos constitucionales y justicia, el diputado Marco Rosendo Medina, de Morena, reclamó a toda la oposición haberse ausentado de los trabajos de las 3 comisiones que conforman la permanente sede del Congreso cuando las cámaras están en receso. El diputado Héctor Saúl Téllez, del PAN, justificó esa postura como una respuesta, dijo, a un hecho que consideró sin precedentes, que en la integración de las instancias de esta permanente no se respetó la proporcionalidad a la segunda y tercera fuerza parlamentaria, Acción Nacional y PRI, excluyendo a sus representantes de presidir 2 de las 3 comisiones de la permanente. Terminado el debate y la votación, se tomó la protesta de los 20 magistrados. Además, el Pleno aprobó dictámenes de exhortos a las Comisiones Nacionales Bancaria y de Valores para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros para que refuercen la seguridad de las plataformas electrónicas a fin de evitar que los usuarios sean víctimas de fraude, robo e identidad y extorsión. Otro que solicita a los gobiernos estatales que refuercen las campañas sobre la adopción y cuido responsable de los animales de compañía. Pidieron también el reciclaje de árboles naturales de Navidad y convocaron a la Comisión Nacional del Agua y al Gobierno de Durango a que realicen las acciones que garanticen el abasto de agua potable en esa entidad. Y exhortaron a autoridades de medio ambiente a reforzar medidas que preserven la biznaga, una especie en extinción. Y todas las bancadas hicieron un balance de cómo terminó esta comisión permanente. Vamos a esa crónica. En la sesión del lunes 29 de enero, se clausuraron los trabajos de la comisión permanente durante el primer receso del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. Al respecto, las y los diputados de los diversos grupos parlamentarios externaron sus comentarios. El trabajo en comisiones de la permanente, pues tiene también que refrescar la correlación de fuerzas que hay al interior del Congreso de la Unión. No puede ser que si hay 3 comisiones, los grupos parlamentarios que integran la mayoría solo tengan una comisión. Haciendo un reconocimiento a su labor durante esta comisión permanente. El proceso legislativo no se termina en las comisiones. El proceso legislativo pasa al Pleno. Y en este caso al Pleno de la Comisión Permanente. Y aquí estamos presentes la oposición responsable. Aquí estamos presentes porque no nos van a callar. Nos encontramos en un momento crítico, donde la retórica vacía y las decisiones equivocadas han dejado a nuestro país en un estado de vulnerabilidad. Es la seguridad, es la salud, es la educación, es todo lo que estamos viviendo en todo el país. Es nuestra responsabilidad exigir respuestas y cuestionar a un gobierno que ha demostrado más interés en la propaganda que en el bienestar de su gente. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cumplió con su función de ser un espacio de debate de los grandes temas nacionales, aunque no se haya hecho bajo el esquema y la forma de quienes caprichosamente exigía la oposición. No obstante, la necedad de la oposición, quiero reconocer a la presidenta de la mesa directiva, diputada Marcela Guerra, porque a pesar de su afiliación partidista siempre se condujo de manera institucional. Nuestro reconocimiento al trabajo de la mesa directiva que diligentemente ha encabezado la diputada Marcela Guerra, haciendo acopio de experiencia, de sensibilidad, lo que ha sucedido en este periodo de comisión permanente. Podría ser recordado como un episodio gris, pero también como una más de las rabietas y berrinches de una oposición. Debemos comenzar el siguiente periodo ordinario de sesiones con un firme propósito y que sea el de ser activos, de atacar fuerte a los problemas del país y de estar a la altura de todos los que nos está afectando
Y esto solamente lo haremos poniendo a las personas al centro y sus causas al frente. Posteriormente, la presidenta Marcela Guerra Castillo afirmó que el trabajo en el Congreso de la Unión debe servir para instrumentar políticas públicas que generen un desarrollo pacífico y justo, así como soluciones definitivas para atender los asuntos públicos que inquietan a la sociedad. Los trabajos realizados durante este periodo privilegiaron el debate en el apartado de agenda política, en el que se abordaron temas relacionados con el recuento de acciones del gobierno federal, las coaliciones político-electorales, así como los 30 años del Tratado de Libre Comercio para América del Norte y pobreza. Estas discusiones, llevadas a cabo en la más alta tribuna de este país, reflejan las visiones de todas las fuerzas políticas representadas en este órgano legislativo y recogen la esencia deliberativa de este órgano plural y democrático, el cual tiene la responsabilidad de debatir los temas de gran relevancia nacional de cara a la ciudadanía. El jueves 1 de febrero, en sesión de Congreso General, se llevaron a cabo aquí, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los trabajos de apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de esta 65ª legislatura, iniciada en septiembre de 2021 y a concluir el último de septiembre de este año. Pero el segundo periodo apenas inaugurado concluirá el 30 de abril. Se trata del último trimestre de labores parlamentarias ordinarias y al subrayar este hecho en el mensaje que dio el banderazo de salida ante legisladores, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, se refirió a la importancia de este momento, pero también a la que ha tomado el poder legislativo en México, destacando la pluralidad de sus representantes cuya responsabilidad les fue conferida por la voluntad popular, es decir, en las urnas. La parlamentaria, perteneciente a la bancada del Revolucionario Institucional, sostuvo que en las próximas sesiones quedará constancia de cómo cada uno, cada una, interpretó la encomienda de control y fiscalización de la labor gubernamental y en la discusión y aprobación de leyes. Y esta fue la cita, valga la redundancia, más citada por los cronistas del Congreso. El protagonismo que ha alcanzado el Congreso de la Unión en esta fase tiene el signo de una intensa pluralidad que impacta el perfil de los grupos parlamentarios, sea por su identidad con el partido en el gobierno o con la oposición. Esas fueron sus palabras desde una mesa directiva que tuvo una peculiaridad que no escapó al ojo agudo de los fotógrafos y camarógrafos que dieron cobertura a este evento, la presencia mayoritariamente femenina. Porque ahí estaban las diputadas y las senadoras que conforman los órganos de conducción del debate legislativo en nuestras dos cámaras. Vamos a la semblanza de esta ceremonia. En sesión de Congreso General, este 1 de febrero de 2024, la Cámara de Diputados declaró formalmente la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, afirmó que corresponde a quienes integran esta legislatura abrir el mejor cauce a la dinámica que tiene relación en los poderes ejecutivo y legislativo y del valor que tienen tanto los consensos como los disensos. Las próximas sesiones sellarán nuestro papel en esta 65ª legislatura de la Cámara de Diputados y ahí quedará constancia de la interpretación que hayamos dado al desempeño de nuestra encomienda para el control y fiscalización de la labor gubernamental y de la función en la discusión de iniciativas y, consecuentemente, aprobación de leyes y decretos. El protagonismo que ha alcanzado el Congreso de la Unión en esta fase tiene el signo de una intensa pluralidad política que impacta el perfil de los grupos parlamentarios, ya sea por su identidad con el partido en el gobierno o con los de oposición. Se escenifica en el Poder Legislativo una discusión fragosa y amplia entre las y los legisladores. Posteriormente, puestos de pie, las y los legisladores de ambas cámaras del Congreso entonaron el himno nacional.
Se citó a las diputadas y los diputados para el próximo miércoles 7 de febrero a la sesión ordinaria en modalidad presencial. El problema del agua en la zona metropolitana fue analizado aquí el 30 de marzo por las y los diputados que conforman la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Hubo coincidencias en las reflexiones compartidas por los legisladores. Hay una situación crítica a nivel nacional que se manifiesta de diversas formas en todo el país y, por lo tanto, una solución regional profunda debería estar ligada a la construcción de respuestas estructurales y de largo plazo. Desde el Congreso es necesario entonces formular leyes que ayuden en la puesta en marcha de soluciones de fondo. Y lo más relevante, para ello hay que escuchar a los expertos, porque las salidas requieren de inversiones fuertes, de dinero, conocimiento especializado en ingeniería, pero también en los avances que tecnológicamente y ambientalmente se están dando a nivel mundial. Por ello, en esta reunión, los diputados escucharon las reflexiones de Fernando González Cáñez, exdirector general de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA. Él explicó que ahora existen 11 zonas metropolitanas reconocidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que se encuentran en un proceso de estrés hídrico y con un déficit mayor al 7% en el suministro de agua. Escuche esto, cada 4 metros cúbicos por segundo de déficit es 1 millón de habitantes sin agua. Y en el caso del Valle de México, el déficit es de 12 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa esto? Que todos los días, aquí en la gran metrópoli, al menos 4 o 3 millones de personas están sin agua. Ante este panorama, los diputados esbozaron alternativas de largo alcance, como aplicar sistemas de salinización del agua para conectar el Golfo de México con el de California, formular proyectos de intercambio de agua para reutilizarlas y, por supuesto, actualizar la Ley de Aguas Nacionales. Vamos a conocer parte de esta reunión. El martes 30 de enero se reunió la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para analizar la problemática del sistema de agua en la zona metropolitana del Valle de México. Al exponer el tema, el ingeniero Fernando González Cáñez, exdirector general de la CONAGUA, señaló que hoy existen 11 zonas metropolitanas reconocidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, las cuales están en un proceso de estrés hídrico y con un déficit mayor al 7% en el suministro de agua. Lamentablemente, el cambio climático nos ha puesto un reto adicional. Porque si bien las series de tiempo, México es uno de los países que mide su ciclo hidrológico desde hace más años. Sin embargo, tenemos un cambio en el régimen de lluvias y en el régimen de disponibilidad del agua, principalmente por dos razones. Entre los 90s y el 2010, tuvimos un cambio en el régimen de lluvias que nos modificó el nivel de escurrimientos superficiales en algunas de las cuencas más importantes del país. Y la segunda es el tema de la calidad del agua. Posteriormente, las y los diputados expresaron la necesidad de abordar dicho tema y al mismo tiempo buscar alternativas para enfrentar la problemática del agua. El diputado Casimiro Zamora Valdés pidió escuchar sugerencias en ese sentido y trabajar en un proyecto de reformas. Mientras no se equipe en México o se aplique los sistemas de desalinización del agua, no vamos a dejar de tener ese problema y conectaríamos propiamente lo que es el Golfo de México con el Golfo de California en una conexión total. El diputado Noel Mata Atilano consideró que se debe conocer sobre los proyectos del intercambio de aguas para reutilizarlas. Que nos mueve mucho a la reflexión, no solamente a la zona metropolitana de la Ciudad de México, sino al país entero. Máxime a las zonas que estamos hoy en día con una crisis hídrica muy fuerte, muy severa, como es en el centro-norte del país. El diputado Braulio López Ochoa Mijares subrayó la relevancia de conocer los puntos de vista de los especialistas sobre lo que se pueda modificar a nivel legislativo y en la Ley de Aguas Nacionales, así como el tema de las concesiones. Y sobre todo un esquema de nearshoring que podría ser muy aprovechable por el país. Si
de casualidad o ha rebotado ciertas ideas de reacciones rápidas que se pudieran hacer en estas ciudades. Yo sé que cada ciudad pues implica distintos problemas, implica distintas fuentes, distinta geografía, pero si hay, digamos, se ha pensado en algunos esquemas que pudieran ser útiles para ello. La diputada Shirley Guadalupe Vázquez Romero comentó que existen proyectos como el de incentivar opciones de cultivo con bajo consumo de agua. Yo quiero centrar mi participación en los planes de justicia, de mayos, de yaquis, en donde se genera un distrito de riego ya ahorita con más de 30 mil hectáreas con los yaquis, y la perspectiva o especulación de que el plan de justicia de los mayos también vengan a habilitar miles de hectáreas de fuerte mayo donde están ejidos secos. ¿Qué tendremos temáticamente hablando en este periodo ordinario de sesiones de 3 meses, que además es el último de la actual legislatura? Tanto los coordinadores de las bancadas parlamentarias como diputadas y diputados han señalado que será su tarea analizar las iniciativas que enviará el jefe del Ejecutivo y que, como ya lo adelantó, serán reformas constitucionales para cambiar la forma de elegir a los ministros del Poder Judicial, actualizar el sistema electoral y el de energía eléctrica, eliminar órganos autónomos, establecer que el salario mínimo tenga aumentos equivalentes a los de la inflación e incrementar las pensiones para que las y los trabajadores al jubilarse reciban el 100% de los ingresos que ganaban en su retiro. Esta última iniciativa tiene el respaldo de entrada de las bancadas, que esperan antes revisar con detenimiento de dónde vendrían los recursos para financiarla. Nos compartieron además otros pendientes, como el fijar sanciones más precisas ante el incumplimiento de las reglas electorales en el caso de los servidores públicos, construir leyes que garanticen la inclusión de las mujeres con discapacidad e incluir en el artículo 1 de la Constitución el reconocimiento de las personas trans, así como dar facultades al Congreso para que se legisle en esa materia. Una omisión que aquí se recordó el 1 de febrero por activistas trans que reclamaron a las y los diputados no haber atendido ese pendiente. Otro pendiente al que hicieron referencia y que deberá revisarse en los próximos días es el dictamen para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral y ampliar a 2 días los descansos. Se anunció además que en este periodo los coordinadores de los grupos parlamentarios que conforman la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, se reunirán en privado con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para abordar la situación de la violencia en el país, así como el riesgo que, a consideración de la oposición, corren los candidatos en zonas afectadas por el crimen organizado. Conozcamos sus propuestas. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que resta? ¿Qué es lo que estamos buscando y qué es lo que vamos a presentar en este último periodo de ejercicio legislativo? En inicio, estamos buscando que las mujeres y las niñas indígenas tengan mayor participación en las cooperativas. Que las mujeres puedan empoderarse a través de las cooperativas, que las cooperativas todavía es una figura que se maneja a nivel nacional, pero que parece que todavía están invisibilizadas las mujeres y las niñas, pero sobre todo las mujeres y las niñas indígenas. Buscar la manera de que ellas puedan participar de manera más activa, esa es una. La segunda es que después de que termine el periodo electoral, dejar los antecedentes para que se eleven las sanciones electorales. En estos últimos meses hemos visto que se ha violado la ley electoral sin ton ni son. En muchas ocasiones o en muchas formas, por así decirlo. Yo soy de Chiapas y te pongo que en el ejemplo del estado de Chiapas está tapizado de propaganda electoral, cosa que no debería ser. Chiapas es uno de los estados más pobres. 7 de cada 10 personas viven en pobreza y no es justo que el presupuesto se vaya en la campaña electoral. Pero además es un asunto ya también legal. Es un asunto legal, ya está legislado, pero hay que elevar las sanciones. Hay que elevar las sanciones porque hasta que le duela al funcionario, porque hay muchos funcionarios haciendo campaña, o que le duela al candidato que quiere participar, que una campaña electoral anticipada no le va a generar mejores resultados, obviamente no lo va a hacer. Eso queremos dejar en base a los antecedentes. ¿Cuál es la agenda legislativa que acordaron ustedes como Morena justo ahora en su plenaria? Pues sin duda es la agenda que nos va a presentar el presidente de la República este 5 de febrero. Entonces creo que la población tiene que estar muy atenta a este llamado y que si es posible participar
¿no? El 5 de febrero y asistir a escuchar el mensaje del presidente. Y además de esas iniciativas, acordamos revisar cuáles podrían entrar justamente en este periodo que vienen muchas, pues es prácticamente lo más importante, reformas constitucionales, dejar la constitución con bastantes cambios para comenzar el siguiente sexenio. Entonces, es muy interesante, no solamente las del presidente, que son las prioritarias para el grupo parlamentario, sino en el grupo por la igualdad sustantiva hay algunas iniciativas para beneficio de las mujeres y beneficio de las personas de la diversidad sexual, como reformar el artículo primero constitucional, que también es una reforma constitucional que se requiere. Está también la reforma para que la Cámara sea de diputadas y diputados y que se enuncie eso ya en la Constitución. Entonces, es importante también esas iniciativas. Hay varias del Grupo Plural por la Igualdad Sustantiva. Entonces, creo que hay que estar muy pendientes de esa agenda que está ahí, que no es precisamente la del presidente, pero que es una agenda que México necesita, ¿no? Para seguir avanzando en estos temas que sí han cambiado en México. Y yo le preguntaba a Arturo Saldívar, apenas que nos vino a ver en la plenaria, porque yo le dije, ¿qué opina de que es urgente o no reformar el artículo primero constitucional para incluir la orientación sexual y la identidad de género en las categorías sospechosas de discriminación? Y el artículo 73 para facultar al Congreso en materia de personas trans, porque, por ejemplo, no venimos las personas trans en la Constitución. El Congreso no puede pedir leyes al respecto y no estamos enunciadas en el artículo tercero. Entonces, creo que cómo podemos cambiar la mente de los funcionarios públicos, ¿no? Si las leyes no están en la Constitución, por ejemplo, ¿no? La recta final de esta legislatura y se esperan cosas muy importantes. La primera, creemos, que es esta reforma que va a presentar el presidente, que es el 5 de febrero. Más sin embargo, los partidos políticos ya dijimos que, hablando de las pensiones, creemos que es lo que más le conviene a los mexicanos y estaríamos dispuestos a votarla a favor sin saber todavía cómo viene la reforma que la va a presentar a unos días. Sí. Creo que es un tema muy toral, que creo que se va a dar iniciando el periodo y la próxima semana ya estaremos discutiendo cómo viene la reforma. ¿Cómo viene la reforma y a las pensiones, no? Sobre las pensiones. Sobre las pensiones. Que ya dijimos que sí vamos, pero tenemos que verla, ¿verdad? Ah, bueno, claro. Eso es algo fundamental que ustedes sí han dicho. Así. Y también hablaban sobre lo que es la reforma a la semana laboral de 48 a 40 horas. ¿Ustedes también estarían dispuestos a eso? Creo que el presidente dice, las últimas mañaneras lo comentó muy claramente, que todavía no estaba bien discutido en la comisión. En la comisión ya hasta se discutió, ya hubo muchos eventos, pero todavía no lo hemos analizado bien como grupo político del Partido Revolucionario Institucional cómo vamos a ir. Pero pues el mismo presidente, así como la presentó, él mismo la bajó del proceso legislativo. Yo creo que también uno de los temas muy importantes que vamos a ver en este periodo son las elecciones, donde muchos compañeros diputados estarán buscando la reelección, y algunos otros pues seguirán trabajando en el proceso legislativo, en las comisiones, ¿verdad? Creo que todos queremos unas elecciones limpias, unas elecciones donde le demos información o les den información a los candidatos a la ciudadanía, pues para que lleguen los mejores hombres y mujeres a representar al pueblo de Nuevo León la próxima legislatura. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto. Gracias por acompañarnos en este espacio que comparte la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Hasta la próxima.